Buenos días, muchachos, buenos días, ¿cómo les va? Miren, por acá su amigo el mecánico Jiménez otra vez. Pues miren, aquí estamos, estoy en un Chevy Cruze, es 1.4 el motor, turbo. Es 2012. Ahorita, amigo, lo que vamos a hacer, miren, vamos a cambiar esta manguera. Déjenme mostrarle aquí. Es de la marca Dorman. Este carro, amigos, yo lo acabo de comprar apenas. No sé si les quería comentar, ya hace mucho tiempo que me había pasado. Tenía yo un Altima, un Nissan Altima, no sé si se acuerdan, por ahí tengo un video donde subí brecas y aceites y de transmisión y todo eso. Pues que creen, muchachos, que una persona imprudente de esos que manejan en la calle, pues locos, que siempre andan corriendo, pues se llevó mi carro, amigo, me lo chocó ahí en la calle. Y pues la gente que vive aquí en Estados Unidos debe de saber, yo tenía solamente liability para ese carro, entonces no me cubría mi aseguranza. Y pues resulta que este tipo tampoco traía aseguranza, amigos. Entonces, pues pasó a joderme, amigos, porque tuve que tirar el carro al John, que ya no quiso caminar. Le pegó por atrás y lo cható todo de atrás. Entonces, pues también, a ver si las personas que andan así, amigos, en la calle de locos, pues a ver si hacen un poco de conciencia, amigos. A mí me dejaron sin carro por 3 meses, apenas agarré este. Y pues también les quería comentar de este carro. Este carro, pues está bonito, amigos, por fuera y todo. Pero este carro tiene muchos problemas, amigo. Yo lo agarré así. Es una persona que yo conozco, lo tenía ahí como yonqueado en su casa. Y porque lo llevó a un taller y le dijeron cuánto le iba a salir y no lo quería arreglar todavía, no podía arreglarlo. Entonces, yo le ofrecí una cierta cantidad y pues sí la aceptó. Y ahorita sí lo traigo, amigos. Anda, trae liqueando esta manguera de la transmisión. También trae un liqueo de la, se llama, es el sello que va en el crankshaft, el de la polea. También está liqueando un poco aceite el motor. Eso no lo hace todo el tiempo, lo hace de vez en cuando. Y pues también está liqueando un poco de antifreeze de ahí enfrente, amigos. Es una parte que yo no sé exactamente cómo se llama, pero sí lo he mirado cuando liquea de ahí. También no liquea todo el tiempo. La que sí está liqueando ahorita bien mucho es esta, amigos. Nomás en cuanto lo prendes empieza a liquear. Entonces ahorita, pues quería nomás comentarles, amigos, pues pudiera decirse un chisme o algo así, pero es gacho, amigos, que uno trabaje y trabaje bien aquí en este país y estas personas que andan de locos en la calle lleguen y en un 2x3 arruinen tus carros, que pues con darte un esfuerzo los compra uno, amigos, y por esta gente que anda haciendo todo ese desmadre, está canijo. Entonces, vamos a, ahorita, lo que voy a hacer, les voy a mostrar, amigos, cómo cambiar esta manguera. Aquí está, mire, lo voy a prender. Vamos a prenderlo para mostrarles de dónde está liqueando. Prende bien y todo, amigos, no tiene problemas. Ahorita les voy a mostrar ahí enfrente, déjenme voy al motor. Ok, miren, este es el liqueo que tiene. Aquí, miren, aquí esta manguera, yo la estuve siguiendo y va aquí y luego ensambla ahí abajo. Miren, ahí se mira el tornillo ahí donde estoy apuntando mi dedo, y luego va conectada de como esta punta aquí abajo. Ahorita la voy a sacar la bolsa para que la vean bien. Y pues miren, ahí está cayendo la gota, miren. Es esta manguera, amigo. Entonces, pues ahorita, amigo, les voy a mostrar cómo cambiar esta manguera, para que si tienen un carro como este, pues lo puedan hacer ustedes también, miren. Aquí ya llevo un charquito, miren. Ok, muchachos, entonces déjenme, traigo a mi hija para que me ayude a grabar. Y ahorita, para que me ayude a grabar aquí, como quitamos, tengo que quitar estas partes de aquí
y voy a quitar el cover del mío. Le voy ahí abajo, déjame apago el carro. Pues sí, este carro le dijeron que en el estimado que le dieron, le dijeron que le iban a cambiar el, ¿cómo se llama este? Se me olvida, amigos, el sello de aquí del crank, de la polea del crankshaft, está por este lado. Y también le dijeron que estaba liqueando una parte que está aquí atrás. No estoy seguro, amigos, cómo se llama, pero creo que cuando esta pieza se rompe, se llena de aceite, el antifriz, de aceite de motor, creo. Entonces, no estoy muy seguro. Pues tengo que seguir investigando sobre esto, pues lo tengo que arreglar, amigos. Pues la verdad sí me lo dieron bien, bien barato este carro. Corre bien y todo, y nomás tiene, creo que cerca de 98 mil millas. No tiene mucho millaje todavía. Pero este liqueo no hace todo el tiempo, amigos, nomás de vez en cuando. Y el de allá del motor también de vez en cuando. El que está haciendo más problema ahorita es este. Es el que vamos a tratar de cambiarlo primero. Y ya si puedo grabarles el video cómo cambiarlo del crank, la polea ya del sello, pues se los muestro. Y este es el que va a ser más complicado, amigos, el de aquí. No tengo ni idea cómo cambiarlo, pero pues tengo que buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces, bueno, amigos, entonces vamos a empezar a cambiar esta manguera. Ahorita les muestro cómo cambiar esta manguera. Ahorita, antes de empezar ahí arriba, amigos, miren cómo está mojado aquí. Voy a quitar este pedazo de bumper. Tiene aquí unos clic y acá tiene unos tornillos. Miren que son, creo que son T27 o T20, por ahí, no estoy muy seguro. Pero luego les digo qué número de medidas son. Pero aquí los lleva, miren. Y los demás, pues son de esos de plástico, miren. Entonces voy a quitar esto de una vez, amigos, para no hacerles el video largo. Y miren cómo se mira aquí se mira bien lleno de aceite, miren, de motor, viene y baja de ahí, miren. No sé si lo están viendo ahorita, miren cómo cayó una gota ahí aquí ahorita. Cayó una mancha ahí. Miren, ahí está cayendo, pero como les digo, no lo hace todo el tiempo, eso es de vez en cuando. Entonces aquí, de allí viene, miren, de este lado. Entonces yo pienso que sí viene de ahí donde le dieron el estimado al señor. Pienso que de ahí viene. Entonces, déjenme, quito esto, el cover, y ya les empiezo a mostrar ahí arriba cómo cambiar esa manguera. Ok, muchachos, ya quité el bumper allá abajo. Vamos ahorita a empezar a quitar esta batería. Ok, vamos aquí a... Vamos a quitar esta batería para hacer más espacio. Ok. Aquí vamos a quitarlo con un dado 13, pero vamos a conectar primero estas terminales para que no vaya a pasar algo diferente, amigos. Algo que vaya a ser corto o algo. Vamos a quitar aquí uno y vamos a sacarlo aquí. Vamos a voltearlo así para que pueda salir la batería. Así mero. Vamos a quitar la batería. Ok, ahora aquí vamos a quitar aquí, miren, aquí adentro. Tiene tornillos 13 también. Tiene tres tornillos medida 13.
Déjame traigo algo para quitarlo. Vamos a quitar 3 tornillos aquí, amigos. Déjenme quitar estos 3 tornillos y ahorita les continúo mostrando. Son 3 tornillos, ¿ok? Ok, muchachos, ya le quité ahí los 3 tornillos que van aquí adentro. Ahora, para no mover esto, amigos, yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer nomás aquí a un lado. Así, mire. Un poquito así. Así mero. Y si alcanzan a ver aquí, ahí está la manguera que está rota, miren. Aquí. Y ese es el tornillo que vamos a quitar. Entonces, déjenme traigo la llave 13. Vamos a meter la llave ahí. Eso que es el desarmador. ¿Qué? A ver, agárrale acá este. Está bien apretado. Ok. A ver si les alcanzó a mostrar aquí, miren. Sale el punto para atrás. Aquí está el tornillo, miren. Yo, dado 13. Pone la tuerca por acá. Y aquí nomás lo vamos a jalar hacia arriba, miren. Ahí ya despegó. Está tirando el aceite de la transmisión ahí. Ok. Ahora, muchachos, acá abajo. Ahorita lo estaba mirando que aquí esa manguera la seguí y miren aquí donde destapé aquí abajo, es esta, miren, amigos, esta manguera la que tengo que quitar, pero no hay espacio. Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar esta abrazadera, a ver si las puedo mostrar ahí, esta abrazadera que está aquí, miren. Ahí ya salió la abrazadera esa para... Este es de aire. Miren. Yo lo voy a sacar de aquí. Nomás la voy a despegar de allá de arriba también. Para que me dé chance de ver si puedo meter la mano aquí, miren. Entonces, déjenme subir arriba otra vez. Ok. Este ya suéltalo ahí, está bien. Ok, aquí. Vamos a aflojar aquí este tornillito. Y esta es la que vamos a quitar aquí también, aquí el del MAF. No quiero, amigo, ya está quebrado el conector también este. Miren. Se desconectó. Ok. Ahora aquí lo voy a sacar esta manguera. Lo voy a jalar. Falta aflojar un poquito más. Ok. Ahí salió. Ok. Ahí voy a tener más espacio para moverlo ahí abajo. Y tengo una muestra, amigos, como les voy a mostrar cómo esta manguera, mira, esta es la que va acá arriba, pero miren, esto es bien fácil, amigos, de ponerla ahí abajo. Lo único que tiene, que no tiene mucho espacio, pero les voy a mostrar. Esta manguera no trae aquí donde va a ir de entrada en el rallador. Déjenme traigo la otra base para mostrarles, espérenme. Ok, miren, quiero mostrarles aquí cómo se quitan esas ahí abajo.
Por ejemplo, este tiene un alambre así, amigos, aquí. Miren, así está. Entonces, este no va a salir. Tenemos que quitar este alambre nomás, ahí abajo. Entonces, hay que abrirlo así. Por ejemplo, aquí le van a levantar así. Entonces, cuando ya lo logren quitar, amigo, entonces aquí nomás lo que se hace, miren, se pucha. Y solito tiene que hacer clic, allí hizo el clic, ¿ves? Así está ahorita ahí abajo. Entonces quiero mostrarles, porque allá abajo no les voy a poder mostrar muy bien. Entonces aquí, nomás lo que voy a hacer, miren, como si estuviera sacándolo ahí abajo. Bien. Tenemos que quitarla de aquí. No se deja, amigos, aquí, pero ahorita va a salir. Miren, ¿ven cómo va saliendo? Entonces, allá abajo tenemos que hacer lo mismo. Quitas el clic y nomás la jalas, miren, y va a salir. Entonces, lo mismo que voy a hacer allá abajo, nomás voy a sacar el clic y la voy a jalar, y esta base se va a quedar puesta ahí en el rallador. Entonces, vamos a ir allá abajo, amigos, para mostrarles cómo quitarla de allá de abajo. Ok. Vamos a ir ahí abajo. No se alcanza a ver esta manguera de allá, ¿eh? Ok, muchachos, estoy aquí abajo. Miren, aquí ya quité este cover de plástico. Y esta abrazadera es la que les decía que va aquí, miren. Aquí, cuando pongamos esta manguera de regreso. Entonces aquí es donde está lo complicado, amigos. Aquí es donde... Me decían que tenía que quitar todo el bumper, amigos, pero se me hace muy complicado quitar todo el bumper. Entonces, aquí nomás lo que voy a hacer, miren, voy a tratar de sacarle el seguro. Miren, el seguro ahí viene. Disculpen, amigos, si no los voy a poder mostrar muy bien, pero ya les mostré ahí afuera cómo quitarlo. Entonces ya más o menos van a tener una idea cómo sacarlo, porque si no, se va a perder el seguro. Entonces, miren, aquí viene, ¿ves? Aquí está ya. Ahora lo que voy a hacer, la voy a jalar, amigos, de aquí nomás. Entonces, este lado. Miren. Okay. Ahí salió. Okay. Déjenme traer una toalla de volada, amigo, porque se está llenando de aceite aquí. Miren. Ahí está la manguera. Miren. Entonces ahora vamos a ir por ahí arriba para jalarla de allá de arriba, que salga por arriba. Entonces vamos a ir ahí arriba, muchachos. Ok, muchachos, aquí lo vamos a quitar. Okay. Aquí no se mira muy bien, pero miren. Tengo entendido, muchachos, que el estimado que les daban a estos gentes querían cambiar las dos mangueras, pero yo no veo por qué hay que cambiar las dos mangueras cuando nomás es una la que está dañada. Entonces, me sorprendí yo el estimado que les dieron, muchachos, en el taller. Estas personas, muy, muy caro, amigos, carísimo. Entonces, pues ni modo, amigos, cada quien cobra lo que pues... Por lo que saben, pues eso también es entendible. Entonces, vamos a quitar esta y vamos a empezar a poner la otra. Entonces aquí, miren, meterla con mucho cuidado. Estas mangueras son bien fáciles de dañarse, muchachos.
Ok. Ok, muchachos, aquí miren, cuidado aquí, llevo un empaque que cuando lo están poniendo, como lo ponen hacia abajo, tengan cuidado que no se vaya a caer. Miren, aquí lo vamos a poner aquí. Jálale un poquito la, jálale un poquito más la caja. Ok. Ok. Ahí entró, muchachos. Entonces no lo vamos a apretar la tuerca, nomás la vamos a ver si vamos a medio poner ahí. Ahí no lo voy a poner muy apretado. Y como ven, miren, aquí viene la línea bien, como iba. Y acá va a salir. Entonces vamos a ir ahí abajo ahora. Vamos a ir a poner el seguro que les dije, para que poder que entre nomás y se la quede. Ok, muchachos, ya estoy aquí abajo. ¿Saben qué? Va a ser muy difícil mostrarles. Mira, aquí está el seguro que les digo. Y pues va a ser un poco complicado, amigos, estarles mostrando ahí porque no tengo mucho espacio. Déjenme pongo este segurito, amigos, y ahorita les continúo mostrando, porque de todas maneras no van a poder mirar, nomás así como les mostré ya, así es como lo tienen que poner el seguro. No hay otra manera. Entonces, ahorita les continúo mostrando, amigos. Ok, muchachos, ya le puse ahí el seguro. Sí, la batallé como unos 10 minutos, amigos, pero sí, ahí quedó, miren, ya entró ahí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a agarrar la manguera aquí y miren, nomás la voy a meter aquí, no van a poder ver tan fácilmente, pero está bien resbalosa, amigos, va a ser bien difícil esto. Ok, ahí se va acomodando ya. Ay, pues, a ver si así. Ok, yo oyeron ahí tronó, miren, ven. Ahorita la trato de jalar y ya no. Entonces, y ahí ya va a quedar. Entonces aquí ya nomás le voy a poner este plástico negro que lleva. Ahí entró. ¿Ven cómo hizo el clic? Ahí hizo el clic bien. Entonces ahora, y una vez aquí, amigo, ya que estamos por aquí, vamos a poner esta manguera. Ok. Ahí entró. Y pues ya aquí nomás la abrazadera, amigos. Miren. Aquí la van a poner así. Miren. Creo que hasta para poner esta abrazadera, amigo, va a estar complicado. Es que no tengo mucho espacio aquí para hacer este trabajo aquí. Okay. Mire, ahí entró. De pura suerte, yo creo, amigos. Ahí ya quedó. Entró donde debería de entrar, amigo, en el pura línea donde va. Miren, qué chulada. Entonces ahorita vamos a ir ahora ahí arriba. Vamos a sacar aquí bien.
déjenme saco bien aquí. Y ok, vamos arriba, amigos, ok. Jalo bien para arriba. Sí. Me quedó la llave atrás. Aquí está. Vamos a apretarlo bien aquí nomás. Ya para casi terminar, amigos. Ok. Ok, ahí está. Ahí ya quedó. Entonces, aquí está bien puesto todo. Va para abajo ya. Ok, entonces allá abajo, amigos, ya quedó también. Vamos a, ahorita lo que voy a hacer, voy a poner esta tapa con los tres tornillos y ahorita les continúo grabando. Ok, muchachos, ya puse aquí la tapa con sus tres tornillos. Este, ahora aquí vamos a poner aquí esta base. Acuérdense que es el mismo tubo que viene desde allá de abajo de aire. Ahí entró bien. Y ahora lo vamos a apretar aquí. Miren. Con mucho cuidado, amigos, porque ahí está un conector al lado. Entonces. Ok. Ahí está. Y aquí está el conector del MAF. Vamos a conectarlo. Ok, muchachos, ahí está conectado. No me gusta que está quebrado y no hace clic, amigos, ya. Entonces voy a ponerla, agarrarle aquí esta de agarradera. Vamos a poner ahí la batería. Ok. Vamos a ponerla por aquí por dentro. Vamos a darle vuelta así. Sí. Y aquí lo que voy a hacer, voy a conectar este primero. Y si se acuerdan, este cable venía de acá. Cierra ahí y cierra. Entonces vamos a apretarlo aquí, amigos. Ok, muchacho, aquí ya está apretado bien. Vamos a cerrar aquí. Y ahora lo que voy a hacer, voy a apretar este. Voy a apretar el de la corriente primero. Este. Okay. Ok, entonces ahorita lo que voy a hacer, muchachos, ya lo vamos a prender para checar que no le quede ahí mismo otra vez. Ok, déjenme prenderlo y ahorita les continúo mostrando. Ok, muchachos, ya lo prendí. Este, pues aquí donde estaba tirando, pues no, ya no está tirando nada, amigos. Aquí caía la gota que les decía, miren. Ahí caía. Entonces,
Ahorita nomás voy a ir ahí abajo, amigos. Vamos a mirar que no le quede abajo. A ver. Se tiró bastante, amigo. Vamos a tener que checar el nivel. Miren. Ahí está, por si lo... Vamos a mirar que no le quede. Vamos a sacar bien. Hay que poner todo dentro de la bolsa. Miren, está seco, mejor así. Ese trabajo quedó bien hecho aquí también. Ok, ahorita lo que voy a hacer, amigos, vamos a tener que quitar esta llanta para checar el nivel, cómo está el nivel. Ahorita les muestro cómo checar el nivel. Entonces, déjenme, ya lo bajo de las rampas, amigo, lo tengo arriba de las rampas. Vamos a bajarlo. Y también voy a poner este cover aquí ahorita de una vez. Voy a poner el bumper, el cover, lo bajo. Y ya les muestro cómo checar el nivel, ya para terminar. Ok, muchachos, ya le puse aquí, miren, el cover de regreso, más que ya está un poco dañado aquí. Le tuve que poner aquí unos Ziploc. Y acá, pues aquí ya no se mira muy bien, amigos, pero para allá es donde está, se mira un poco mejor el cover este. Y ahí está todo el aceite que había tirado a la transmisión, miren, y allá se mira mojado por el motor. Pero poco a poco, amigos, lo voy a ir arreglando poco a poco. Entonces, ahora sí, nomás déjenme lo bajo y le voy a tener que quitar la llanta para mostrarles de dónde hay que checar el nivel. Déjenme, hago eso, amigos. Ok, muchachos, vamos a quitar aquí la llanta con un dado 19. Y fíjense en dónde está aquí el nivel del carro. Tiene que quedar así parejito para poder checar el nivel de del aceite de la transmisión. Entonces vamos a quitar aquí este. Dejen levantarlo un poquito. Y nomás voy a traer aquí algo para que no caiga aceite ahí abajo, amigos. Pues si ya está al nivel, va a empezar a caer aceite. Me traigo un container para ponerlo allá abajo. Ok, muchachos, ya puse ahí un container. Lo voy a bajar un poquito el gato para que quede el carro más a nivel. Ahí mero. Ahí está el nivel. Entonces, si se fijan, allá está un tornillo, miren, está allá adentro, no sé si lo alcanzan a ver. Ok, este tornillo que está aquí, amigos, este se quita nomás. Si se quita y empieza a liquear, es que ya está a nivel. Y si lo quitas y no liquea, hay que ponerle más hasta que empiece a tirar aceite, quiere decir que está a nivel. Entonces vamos a aflojarlo. Vamos a usar un dado 11, amigos, o pueden usar un 7-16 también. Ahí está. Vamos a quitarlo. Y como ven, miren, ahí está liqueando. Quiere decir que ahí está a nivel. Quiere decir que no le falta aceite a la transmisión. Entonces, pues ya que hicimos eso, entonces pues vamos a volver a apretarlo, amigos. Quedó otra vez apretado como estaba.
Ahorita lo que voy a hacer, lo voy a prender, nomás que no liquee ahí. Y pues si ya no liquee, ya nomás le pongo la llanta de regreso. Ok, muchachos, pues ya mira, aquí no está liqueando nada. Ahí quedó bien ya. Entonces, déjenme pongo la llanta nomás. Y pues ya, yo creo que ya casi terminamos, amigos. Ok, muchachos, pues ahí quedó. Pues creo que todo está bien. Por lo menos por ahí, pues ya no va a estar liqueando, amigos. Nada más voy a ir a lavar todo esto. Escuchen bien, amigos. A lavar todo lo que está aquí en la orilla, amigos. No echarle agua aquí, nada del motor, porque lavar los motores, amigos, eso le hace daño. Puede entrarle agua a los conectores y todo eso, y pues pueden causar otro problema. Entonces, yo lo que hago nomás aquí, le voy a lavar todo ese aceite que tiene ahí. Todo eso lo voy a tratar de limpiar, todo lo que quedó abajo. Y voy a tratar de que limpie, quedaré bien limpio ahí. Otra cosa que se me está pasando, amigos, miren, aquí les quería mostrar eso. Se me está pasando si le faltara aceite a la transmisión. Este es el tapón para ponerle el aceite, amigos, para rellenarlo. Entonces, pues ahí está, amigos. Ok, muchachos, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Pues espero que sigan pasando excelente el resto de este domingo. Pues así es como se cambia esta manguera, amigos, en este carro. Es un Chevy Cruze 2012, 1.4 turbo el motor. Como les digo, pues a lo mejor algunos van a decir por ahí, no, pues compraste puros problemas o... pues yo lo compré, amigos, porque yo sé que lo que tiene yo se lo puedo arreglar. Entonces, pues no es mucho dinero, amigos. Por ejemplo, esa manguera, miren, esa manguera aquí en Aurso me costó $35. Entonces, el sello no sé cuánto cueste, amigos. En la que sí pienso que va a estar un poco cara, si es la que está liqueando y pienso que es eso, es posible que esa parte donde... Creo que dicen que esa pieza es cuando se daña y le entra aceite al antifriz, aceite del motor. No sé si sea cierto eso. Estuve investigando ahí con otros mecánicos. Pero no tengo ni idea de esa pieza, amigos. Ahorita voy a seguir investigando. Y pues si cambio el sello del motor ese, pues también voy a tratar de grabarles un video con el sello del motor. Entonces, pero ahorita, amigos, el carro corre bien, todo anda bien. No tiene fallas de nada, nomás que los liqueos esos que les estaba mostrando. Entonces, por eso lo compré, porque sabía que lo puedo arreglar. Entonces, ya saben, como siempre, los saludo a su amigo el mecánico Jiménez. Y pues espero que les sirva este video, amigos, si tienen un carro como este y está liqueando algo de la transmisión. Es probable que sea una manguera de esas. Entonces, amigos, muchas gracias por estar aquí y ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.